Aquí te daré una paliza y te quedarás aún más tonto. ¡Ah! ¿Acaso te estás escondiendo de mis amables caricias? ¿Y si me da por abrirte la cama? El bolso pertenecía a mi jefa, Madame Baudry, pero todavía no ha venido a trabajar. Pero la botella... Vendemos muchos bálsamos. Y sin la etiqueta no sabría decirte. Nicolás, nuestro químico, podría averiguarlo. O podrías hablar con Samuel Magán, el boticario. Vende el mismo bálsamo. Te apuntaré sus direcciones, pero no se lo digas a Madame Baudry. Ella y Samuel... En fin, la palabra odio se queda corta para definir su relación. À votre... Il y a de l'animation là-bas. Sí, ese bote es de la tienda de Madame Baudry. Lo reconocería en cualquier parte. Menos mal que esa desgraciada no está por aquí hoy. No me paga nada y ya he aguantado suficiente. El ciudadano Marán me ofrece algo mejor. Solo tengo que hacerme con un poco de bálsamo.
Ahora, si me disculpas. Bonjour, citoyen. J'espère qu'il n'est pas sujet au... Ese no es mi bálsamo. ¿Ves ese corcho de ahí? Siempre marco los míos cuando estoy haciendo inventario. Si no está marcado, es de Madame Baudry. Esa desgraciada diluye sus bálsamos con toda clase de sustancias químicas para bajar los precios. Me está arruinando el negocio. Si bebes mucho de ese veneno, serás hombre muerto. Ese no es mi bálsamo. ¿Ves ese corcho de ahí? ¡Sí, lo hice! ¿Pero cuántas vidas he salvado de su repugnante veneno? Estaba protegiendo a los ciudadanos de París. Esa mujer merecía probar su propio veneno. ¿Dónde está Vidocq? La pequeña bestia se ha vuelto a escapar. No te preocupes, lo atraparé enseguida. No es tan listo. Seguro que pisará el patíbulo al día menos pensado. Tienes suerte de que no te hayan envenenado también. Elige una.